Hola, ¿cómo están? Les saludo a su amigo la Gamer Full, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les presento la primera parte del gameplay de Resident nivel 8. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger bayas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío, y los arbustos vacíos. Decidida a buscar bayas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. «Ten, niña, sacia tu sed», le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. «Ten, niña, abrígate», le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. «Ten, niña, que aproveche». La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. «Regalos te dimos y más cogiste», le espetó. «Así que más nos debes». Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. ¡Qué historia tan triste! Se durmió. No había un cuento más tétrico, solo tiene 6 meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende. Menos mal. Suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Aquí hay gato encerrado. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Cónchale, pero tienen una bonita casa. A pesar de todo lo que sucedió, lograron hacer un cambio. Aún así, estoy de acuerdo con Ethan. Ese cuento de terror para un pobre bebé de unos 6 meses, es más, menos de un año, es absurdo. Menos mal que Rose, que es un bebé, no sabe... Mia lo hace todo a mano, por eso hay tanto. Verga, pero no joda, la tipa que es agrícola, o sea, le encanta todo lo que es hecho a mano. Wow, interesante. Aún así, ese cuento fue demasiado tétrico para un bebé. No te acerques cuando estoy cocinando. Ah, eso huele rico, no joda. Estoy tan cerca a la hora de la cena que ya puedo oler ese estofado virtual. De verdad, muchas felicitaciones a Ethan por su
por su hija. Uy. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Sí, pero no te preocupes. Es muy probable que el bebé no haya entendido nada, por suerte. A tu madre y a mí nos encanta esta canción. ¡Qué chévere! Y tal, la canción de la boda es como si fuera la canción de cuna para el bebé. ¿Por qué sigue esto aquí? Mm. Debería tirarlo algún día. ¿Algún día? Tíralo ahorita. Debo limpiar esto antes de que Rose aprenda a caminar. Todos se han olvidado ya de esto. Qué rápido pasa el tiempo. Al final, la historia solamente cuenta con una especie de explosión, un accidente, algo que tiene que ver con el gas. Si supieran la verdad. Ya estamos, cielo. Parece que el escuadrón de Chris Redfield, es decir, la compañía Umbrella, la nueva Umbrella, ha disfrazado la verdad para evitar un problema mayor, ¿no? O mejor dicho, que cunda el pánico. Oh. Parece que tienen ciertos problemas de pareja. Y todo por el bendito incidente de Luisiana en el 2017. ¿Quién hubiera pensado que Ethan y Mia quedarían tan marcados por ese suceso? Que es cierto, casi les costó la vida. Para los que no sepan, el ambiente donde se desarrolla nuestra historia... Mejor no hacer esperar a tu madre. Da miedo cuando se enfada. La historia se desarrolla en Europa. Muy bien, cielo. Creo que cerca a Rumania, pero... Estaré abajo. No estoy muy seguro de la ubicación. Que los monstruos del cuento te atrapen. Coño, pero Ethan, ¿no habías dicho que la historia ya había terminado, que el cuento era malo, que era mejor no hablarlo? Imagínate, le cuentas... que cuando le cuentas que los monstruos no te van a atrapar. Coño, Ethan, ya cierra página, ¿no? Ese librito de... Villa de las Sombras. Un cuento local. No sabía que Mia fuera tan folclórica, tan tradicionalista. Además, este lugar, digo, no es el lugar originario de Ethan ni de Mia. No es Luisiana, ni Estados Unidos, ni Dolby. La verdad no sé de dónde vienen ellos, pero sé que es de Estados Unidos. Es raro. ¿Está bien? ¿Por qué se fueron a Europa? Como un bebé. Qué bien huele. ¿Qué es? Oh, esas manos. Es chorba de legum. Una receta local. Otra. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Verga. Tienes que dejar de preocuparte. Dale, métele la botella. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido. ¿No? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ethan, emborráchate y olvida. Disfruta. ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Coño. Fue hace tanto tiempo. Tómate un trago, mi hermano. Es que no entiendo por qué estás tan... ¡Uy! ¿Qué? Coño mía, baja. Agáchate. Mierda, Mia, le metí un balazo. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Uy! ¡Mia! Virga, la acribillaron. ¡Virga! ¡Virga! ¡Su madre! ¡Pero qué animales! No puedo creer esta locura. Mira, ya está ¡Virga! ¡Oh, Dios! Sí, ¿eh? ¿Quién fue el hijo de puta que hizo esto? ¡Mierda! ¡Chris! ¡No puedo creerlo! ¿Qué has hecho? Lo siento, Lisa. ¡No! ¡No, espérate! ¡No, no, no! Chris, eres... ¿Qué? ¡Eres imbécil, Chris! ¡Coño! ¡Mierda, la mataste a quemarropa! ¡Verga, pero qué animal! ¡No joda!
Estoy sin palabras, de verdad, estoy sorprendido. Coño, Chris ha perdido la cabeza. Chris Redfield, el héroe... ¡Venga, muévete! Oye, animal, tienes suerte que no tenga el arma acá, porque te mato. ¡Virga! Se llevan también a Rose. ¿Rose? ¿A dónde vas con mi hija? Pero Chris, sí, has perdido el juicio. Coño. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! Ethan, no. Coño, explica, animal, ¿qué hiciste? ¡Uy! ¡Virga, lo han noqueado! Verga, no puedo creer lo que ha pasado. Encargaos de él. Chris ha matado a quemarropa, a Mia. Y no solo eso, se está llevando Rose, se está llevando a Ethan. ¿Pero qué coño le pasa a Chris Redfield? ¿Ha perdido la cabeza o qué? ¿Ha perdido el juicio? ¿Ha cometido homicidio en el peor de los grados? Mierda, aquí, o sea, no puedo creerlo, estoy sin palabras. Es cierto que este juego es relativamente nuevo, pero doctora. Mierda. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. El jueves a las 4. De acuerdo. Perfecto. Verga, no estoy... La pediatra. Sin palabras. ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo saldrá bien, confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Coño, apaga el celular. Tengo que cogerlo. No joda, marico, apaga el celular. ¡Uy! No, se fue. ¡Mierda! ¡Apaga el celular! Vale, atienda a tu esposa, que el trabajo espere. ¡Coño! Tengo que coger el celular. Ese es lo típico. ¡Uy! ¡Ah! Su pequeño ángel. ¡Qué bonito, a decir verdad! ¡Uy, coño! ¿Qué pasó? ¿Pero Ethan no estaba dentro de una camioneta? ¿Qué ha pasado? Aquí hay gato encerrado, a decir verdad. No entiendo nada. ¡Oh! Parece que la caravana fue atacada por algo o por alguien. Mejor dicho, por algo. ¿Será Chris Redfield? ¿Quién coño es? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado. Verga. Coño, estás solo. ¿Qué coño ha pasado? Es una locura, vale. Es evidente que esta parte de la caravana fue atacada y destrozada. El gran problema es que no se sabe quién hizo esto. Además, para empeorarlo todo, ¿dónde coño estamos? O sea, aparecemos en un lugar totalmente oscuro. Parece una especie de bosque. Y según lo que dice la sinopsis del juego en internet, esto parece el norte de Europa. No sé si es Hungría, Rumania o Alemania, ¿no? No, más, creo que esto es... No sé, me parece como un poco más al norte, Noruega, Rusia. Qué lugar tan raro. Sé que es el este, norte, el noreste de Europa, pero no sé qué parte exactamente. Oh. Parece que es por aquí. ¡Uy, coño! ¡No, marico! ¡No lo toques con las manos desnudas! ¡Virga! No puedo creerlo. Ethan, tienes que ser más precavido. Tenías la chaqueta para evitar esa raja. ¡Uy! Parece que hay perros. Mejor dicho, lobos. Esto es un problema, mierda. ¡No estoy armado! ¡Qué fastidio, vale, cuando no estoy armado! Oh, esto no me gusta. Mierda, ¿qué es eso? Cuervos. Ya me está oliendo muy mal este juego. Coño, Ethan, apúrate y búscame una pistola ya. Porque ya me estoy comenzando a preocupar. Parece que hay lobos en este lugar. Esto sí que es un problema.
acabo de ver algo, pero no sé qué coño era. Parece un monstruo. Por suerte no me ha visto. Aún así, necesito armas. Joder, necesito armas. ¿Dónde? Ay, no, esto es un problema, vale. Vamos a ver. Por aquí, no, no se puede entrar. Ah, por aquí, claro. Aquí no hay nada. Parece la cabaña de un cazador. Lo que no me gusta es que es todo sombrío, pero hablamos de un lugar donde no tengo armas. O sea, esto es parecido. Uy, ¿qué es eso? Oh, perdón por el spoiler, pero ya me acuerdo que es esa imagen. Esa sería la supuesta madre Miranda. La supuesta jefa, ¿no? De este lugar. ¡Uy! ¡Verga! La verdad me presioné un poquito. Pero nada, es que. ¡Uy! ¿Pero qué es eso? Parece que la cosa se está poniendo cada vez más complicada. Hay todavía más misterios que resolver. Ah, mira, parece que algo entró. Y curiosamente el monstruo que entró mató a su víctima. Lo bueno es que no nos vio. Porque nuestro amigo Ethan todavía no conoce el valor de la prudencia. Porque coño, Ethan, si no tienes armas, ¿cómo coño vas a ir solo? Digo, Ethan podía esperar en la camioneta. Podía esperar a Chris Redfield a su llegada y unírsele para poder liberar a Rose de alguna manera. Es cierto que Chris de alguna forma cometió, no sé, asesinato. O sea, fue una locura. Bueno, no puedo culpar a Ethan porque Chris está muy raro. ¿Realmente Chris Redfield habrá perdido el juicio? Coño, es que no, de verdad, esto es absurdo. Chris Redfield, que era la única esperanza que tenía Ethan para sobrevivir en Resident Evil 7. Ahora es nuestro enemigo. Y por si fuera poco, estamos en un lugar en medio de la nada, donde hay como unos lobos o monstruos, para ser más preciso, que matan animales. Digo yo, porque aquí no parece que haya... ¿Dónde coño estoy? Buena pregunta, yo tampoco sé. ¿Y ese castillo? Coño, de verdad que estoy totalmente perdido en la geografía. No sé dónde coño estoy. Virga. Solo sé que estoy en un lugar donde hace mucho frío. Uy. Uy, ¿qué es eso? Mierda, es un caballo. Virga, pero estos monstruos que son, vale, no parecen lobos cualquiera. Según yo, son una nueva especie de zombie. Verga, qué feo. No, no hay nadie.
¿Qué es esto? Tiene que haber alguien por aquí. ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? Oh, no. ¿Te vienen? ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! No, ¿para qué? ¡Toma! ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escucha? ¿Qué coño? Pasando aquí. ¡Cojones!
¿Acabó? Hola. Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? Yeah.
En la vida y en la muerte damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? Espere, habla de Rose. ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rosie! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. ¿Rose está aquí?
Supongo que lleva al castillo. ¡Cierra la puerta! ¡Por favor! ¿Qué haces aquí? Quieto ahí. Por favor, no nos hagas nada. Vale, tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Shh, silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ya era hora. Oh, ¡de nada! No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? Verga. Mejor que ahí fuera. Estamos en una situación muy precaria. ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... Esa me huele a gato encerrado. Esa madre Miranda no es tan santa como la crees. ¡Padre! Verga. Uy. ¡Tenemos que entrar! Coño, prácticamente todos los aldeanos, todas las personas del lugar... ¿Hola? Fueron... ¿Hay alguien? ...brutalmente asesinadas por estos monstruos. No, que en teoría serían hombres lobos, ¿no? Pero... ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Son nuevos zombies. ¡Uy, coño! ¿Qué pasó? Verga, lo que faltaba. ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! No.
Olerán la sangre, nos pondrás en peligro. ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Igual van a entrar, tonto. Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid. Igual van a entrar los lobos, así que... Bueno, los monstruos. ¿Eres del pueblo? No, soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. Bastante curioso esta escena. Espera, voy a ver al resto. La verdad, yo dudo mucho que este sea un lugar seguro por mucho tiempo. Este lugar puede ser un gran peligro. Digo, porque no puede tardar mucho a que los monstruos se agrupen y ataquen en grupo y destruyan todo y maten a todas las personas que están acá. O sea, la verdad, esto simplemente es temporal. Tendrán que moverse y escapar de este lugar. Pero qué locura, ¿qué es eso? O sea, ¿estos monstruos de dónde salieron? ¡Ah! Todavía hay sobrevivientes. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Anton, ayudó a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan, siéntate. ¿Son los que quedan? Sí. ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? Sí, los que quedan. ¡No queda nadie! Está el borracho. Un pobre, inválido, una estúpida, llorona, de mierda. ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Bota ese gordo. Desgraciado ahí fuera, es carne picada. ¿Y por qué no te vas tú, ah? Yana. Joda. Coño, te dan casa, te dan protección y tú criticas a todo el mundo. Ay, por favor. ¿Por qué como no se van? Su puto marido. Ay, no. ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. Coño, esta mujer es buena, vale. Mierda. A este gordo le meto un coñazo y lo saco a patadas, ¿no? ¿Alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Verga, ¿pero qué pasó acá? Dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Le han...? No. No, sigue ahí fuera. En algún sitio. Perdón por el spoiler, fuera. Pero marido de Luisa está muerto. El marido de Luisa fue atacado por un monstruo todavía más grande que esto. Fue a buscar ayuda. Sí, pero no logró pedir ayuda. Hacemos por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Ah, van a rezar. Bueno, eso ayuda. No digo que no. Dioses, oíd nuestra voz. Juntos como uno en reverencia. Ay, no. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio. Y esperamos la luz de la alba. En la vida y en la muerte, damos gloria, Madre Miranda. Bien, el té ya está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Yo respeto, pero... La oí antes. Una anciana. No sé por qué, pero si están nombrando en este rezo a la famosa Madre Miranda, yo pienso que hay un gran problema aquí. Parece un culto. Un culto esotérico parece este lugar. Esto es un gran problema, ¿vale? Una secta parece. Uy. Oh, no. Mierda. Quítale el machete. ¿Qué ocurre? Se está transformando. No. ¡Mierda! ¡Se transformó! ¡No, no, no! ¡La mató! ¡Mierda! ¡No! ¡Estaba infectado! ¡No! ¡No es un monstruo! ¡Son zombies! ¡Es un virus! ¡No puedo creerlo! ¡Es un virus!
O sea que el padre de Lena estaba infectado. ¡No! ¡Sálvala! ¡Ethan, la pistola! ¡La pistola! Ethan, mi hermano, era una hermana que tenías que salvar, carajo. ¡La pistola! ¡Métele tiro a ese hijo de puta! ¡No! Coño, Ethan. Hermano, despierta. Dispárale, coño, a ese hijo de madre. ¡Suéltalo! ¡Uy! ¿Y eso quién fue? ¡Coño, Elena! ¡No joda! ¡Tiene gallas esta muchacha! ¡He dicho que no! Coño, un aplauso para la mujer con excelentes... Que Dios me perdone, pero es así. Una mujer con una valentía enorme. ¡Wow! ¡Qué agallas! ¡Qué valor! Una mujer con... de admirar. Amazonas. ¡Uy! Sigue vivo, no puede ser. Fueron dos escopetazos. No puedes hacer nada. Ya, déjalo así. Está infectado, niña. Está muerto. Pero no entiendo, Elena. Déjalo ya. Ya no era él. Estaba ya perdido. Fue infectado. No. Es verdad que duele, pero está infectado. Se perdió por completo. Coño, Ethan, al menos sálvala a ella, no nos joda. Ethan tenía la posibilidad de salvar a otra. Tengo que salir de... Tenía la oportunidad de salvar a la viuda. Pero ¿qué pasa? Ethan, como es muy lento, a veces reaccionando, coño, no agarró la pistola y le metió 1000 tiros a ese hijo de madre, ¿no? A ese viejo que ya, desgraciadamente, pues, se había perdido. Coño, si tú ves el tipo que mata a la dueña, ¿no? La propietaria de la casa, Luisa. Luego mata al borracho. Mierda, métele tiro, ¿no? Coño, tienes pistola, ¿vale? O sea... No sé, Ethan como que le falta esa respuesta, esa reacción como que... Mierda, este tipo perdió el juicio, está matando a todo el mundo, o sea, es un loco, lo freno, lo mato. Bueno, pobrecito, pero lo mato, no termina, no. Resulta que Ethan se queda ahí en medio del juego, 1000 horas después, ¡pum!, no reacciona. Podríamos pensar que si no fuera por Elena, Ethan estaría muerto. De verdad, es increíble, pero no hay que dudar, no hay que negar que... Ethan prácticamente ha sido salvado siempre por una mujer. En Resident Evil 7 por Zoe y Mia. En Resident Evil 8 por Elena. Coño, Ethan, despierta. Despierta. Avíspate, muchacho. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. Vamos a derribar la casa. Vamos a derribar el muro a lo bruto. Vamos, a lo macho. Vamos, joda. Vamos a meterle... todo el poder del caballo de este carro, no joda. Vamos a meterle todo el motor, vámonos. ¡Dale con fuerza! Ah, te falta más pasión, mi hermano. Te falta más fuerza. Con entusiasmo, no joda. ¡Vamos! ¡Métele a chola, chola! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ah! Estuvo cerca. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, carajo! Se le volteó el camión. Oh, ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Sube por ahí, por las escaleras. ¡Dale, Ethan! ¡Reacciona! Tenemos que subir. No me digas. ¡Coño, muévete! ¡No joda! Verga, pero Ethan como que está medio atolondrado. ¿Qué pasa? ¡Arriba! ¡Rápido! Ayuda a la muchacha. ¡Vamos! Al menos salva a esta, verga. Ya el dolor de perder a la pobre viuda. Vamos. ¡Uf! Al menos salva a Elena, ¿no? Tranquila. No vamos. Respires el humo. Vamos, Elena. No te detengas. Vamos, tú puedes. Gracias, Ethan. Vamos, vamos, todavía no ha terminado. Salgamos. Vamos, vamos. Espero que tu familia esté bien. Elena, no pierdas el tiempo hablando. ¡Vamos! ¡Uy! Vamos. Vamos. Coño, Ethan, agárrala. Ok, salgan de ahí. Ahí está la ventana. Dale, dale. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. Después hablen, coño, escapen. No podremos con ellos, son demasiados. No importa, escapen. No digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Ethan, deja de ser tonto y sácala de ahí. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Ah, en el castillo hay sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Ay, no. Ethan, sácala Elena, de ahí. Ya no es él. Ethan. Elena. Ethan, jálala. ¡Me está llamando! Ethan, jálala. Ay, espera, espera. Ay, pero que atolondrado. Uy, ¿qué pasó? No, no, no puede ser, Ethan, muchacho. No puede ser, muchacho. ¿Aguanta qué? Hermano, no puede ser. Dos mujeres estás perdiendo. Verga, Ethan. Coño, que atolondrado. Ah, perdónenme, pero verga, Ethan. Que atolondrado, no joda. Salva a tu hija. Elena, tenías hermano que... No, ya. ¡Agárrate!
Ethan, te falta más fuerza, o sea, te falta más. Avíspate, mi hermano, coño, la madre. Perdió Dios. Es que no puedo salvar a nadie. Marico, eres demasiado atolondrado, perdónenme, pero verga, Ethan, no joda. Si tú estás viendo que el tipo se está acercando, mierda, agárrala, no, empújala. Es feo, sí, pero salva a tu hermana, cazzo. O sea, coño, no sé cómo explicarlo, no puede ser. Marico, tenías en las manos la posibilidad de salvar una vida. Y no eres capaz de hacer eso, ¿por qué? Porque como que, ay, me sorprendió ver al viejo. O sea, no puede ser, chamo, verga. Mira, es feo decirlo, pero si tienes a Elena en las manos y Elena se está perdiendo porque se sabe, ¿no? El amor al papá. ¡Está pasando todo otra vez! Hermano, perdóname, pero eres atolandrado, chamo, verga. No le disparaste al viejo cuando tenías la ocasión para salvar a la viuda. Y a Elena no la salvaste en el momento preciso para evitar que se cayera en ese peñasco, o sea, en ese lugar. Ay, que se estaba incendiando, de verdad. Ethan, coño, no sé. De verdad, en algunos casos es atolondradísimo, ¿vale? En otros. Uy, ¿qué pasó? ¡Oh! Es Julian. Sigue vivo. ¿Quién es? ¡Basta! Es Julian, el que tenía la escopeta. ¡Madre Miranda! El que estaba vigilando. ¡No! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Le quitó el corazón! ¡Qué hija de puta! O sea que Madre Miranda es un monstruo. No puedo creerlo. O sea que la deidad o quien sea a los que ellos rezaban, Madre Miranda es un monstruo. Un demonio, para ser preciso. No puedo creerlo. Muerte. Sí. Ay, ¿y esta? Todavía la bruja sigue aquí. La muerte les ha visitado. Ay, pero qué loco, qué lúgubre, ¿eh? Hemos llegado al final de la primera parte del gameplay de Resident Evil 8. En la próxima parte vamos a indagar un poco más para saber qué rayos está pasando, porque la verdad no se entiende.